me parece bien especial de este festival, que no solo hace que las películas sean asequibles al público, sino también permite que los actores y el público interactúen en espacios como muy cotidianos, ¿no? Después de los conversatorios el actor se queda, se puede tomar un café con la gente que va a ver lo que tiene para decir. Y esto me parece bien interesante de este festival, en eso tienes muchas razones, muy asequible, digamos, hace que el cine, no solo el formato cinematográfico, sino también la gente que trabaja en cine, pues tenga un contacto directo con la gente. Santa Fe de Antioquia es un lugar que, digámoslo así, desgraciadamente no cuenta con teatros ni salas de cine para poder apreciar el arte cinematográfico. Y uno de los más afectados son los niños, porque solamente se ven limitados con el contenido que pueden consumir frente al cine. Realizamos la muestra infantil en el barrio La Esmeralda, es un barrio en una vereda en el Paso Real, debajo del puente que comunica Santa Fe de Antioquia con el resto, pues, de demás ciudades al otro lado del Cauca, hacia Medellín. Entonces es muy gratificante cuando le llevas cine a esta población, porque ellos lo están esperando cada año. Cuando llegamos, ellos nos reciben, ellos comienzan a invitar a sus amigos, a invitar a la familia, todos se congregan, todos buscan para estar con nosotros ahí y poder disfrutar la película. Ayer presentamos Bailarina, una película en la que ellos pueden identificarse y ver que los sueños se pueden cumplir. Ellos, no por el solo hecho de estar en las condiciones que están, se pueden ver limitados.